Hi, good evening to everyone. Buenas noches a todos. Good evening. Good evening, Ivania. How are you? I'm excellent. You're excellent. Great. Nice to hear that. Okay. And what else? The others. ¿Cómo están los demás? Crisia, Sandra, Gladys. Hola. Hello. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure. Hi, good evening. Hi, good evening, Gladys. Good evening. Good evening, Sandra. Nice to be here with you. Okay. Muy bien, Ivania, que va encendiendo la cámara, excelente. También Sandra, Stephanie. Good evening, Stephanie. Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Great. Pues si les parece, vamos comenzando porque ya es hora, ¿verdad? Conforme se vayan uniendo más personas, pues les vamos dando la bienvenida. Pero nosotros vamos a comenzar. Me encanta ver que somos bastantes. Son 6 alumnos ahorita. Eso me pone muy feliz porque es un buen inicio, ¿ok? Bueno, me presento, mi nombre es Daniel Aguilar, yo soy maestro de idiomas, tengo 19 años, tal vez, no sé si seré de los más jóvenes, bueno, no importa, pero sí, pues soy maestro de idiomas, aparte de enseñar inglés, enseño otras lenguas, italiano, un poco de francés, y más un poco de mí, pues para que me conozcan. I study architecture at UCA. Yo estudio arquitectura en la UCA, estoy cursando mi primer año. Y un poco de mi experiencia laboral, pues desde que tenía 17 años comencé un negocio, un emprendimiento pequeño, pero me llena de orgullo. Y el año pasado, pues estuve trabajando para un call center, para TELUS International, en servicio al cliente. Luego pues me di cuenta, terminé de ver que mi pasión era enseñar y aquí estoy, muy feliz. También pues como lo dice en la parte de la izquierda, perdón, ¿pueden ver la pantalla? No les pregunté. Yes, I see. Okay, you can watch it, great. Entonces a la izquierda pueden ver lo de la formación académica, he cursado algunas cosas de Google, de inglés, especializaciones. Entonces, si bien pues por mi edad, ¿verdad? No tengo la licenciatura en enseñanza de inglés, pues sí he trabajado, ya tengo un par de años formándome por mi cuenta, que es muy valioso también, y pues aquí estoy, ya he dado un par de cursos en INSAFORP, en inglés corporativo, y aquí seguimos con toda la ilusión del mundo, con nuevas ganas de comenzar este nuevo curso. Me siento muy contento. A mí la verdad me encanta iniciar esos procesos que duran cierto tiempo, algunas semanas, puede ser un mes, algunos meses, y se siente una satisfacción luego al terminarlas. Entonces, I don't know what about you, no sé ustedes. I would like to ask you, me gustaría preguntarles, si tal vez puede servir como para presentarse incluso ante la clase, ¿qué los motivó a estar aquí en este día, pues, en este curso? Si ya habían cursado otros antes con nosotros, o si ya tienen una experiencia externa a nosotros de aprendiendo inglés. I don't know if someone would like to participate right now. Si alguien quisiera participar. Hello, hello. Hi. Voy a participar, pero en español, porque usted habla muy rápido. Ok. No, es que mucho gusto, realmente mucho gusto, se ve bastante joven usted como para todo lo que dijo que ha hecho, pero qué bueno. Excellent, glad for you. Y pues la verdad, hemos estado nosotros, somos un grupo de creo que de varios lugares por ahí. En lo personal, yo soy docente de parvulares y pues el interés de querer aprender, ahí vamos poquito a poquito. Hicimos el nivel 1, sentí que bastante completo, el nivel 2 y pues lo sentí un poco ahí, que no mucho, pero aquí estoy en el nivel 3, creo que por perseverancia, así que ahí me tiene paciencia, desde ya se la pido porque ahí me tiene paciencia. Ok, excelente. Great, great, Crisia. Okay. Excelente, por supuesto. Ya vamos a hablar ahorita de cómo vamos a desarrollar el curso, pero adelantando un poquito con eso, yo soy súper paciente porque aparte de ser profesor aquí, soy estudiante durante el día, soy uno durante el día, durante la noche soy otro. Soy estudiante, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que me gustan de mis profesores y ciertas que no. Entonces yo trato de quedarme con las cosas buenas. Y les digo, sí, que yo soy bien paciente. So you don't have to worry about it. No tienen que preocuparse por ello. ¿Ok? Ok, gracias. Awesome. Then, who else? ¿Quién más? ¿Quién más quisiera contar un poco sobre sí mismo? Sobre por qué está aprendiendo inglés, si tiene alguna formación, tal vez una participación más. Si no, lo escojo yo. 3, 2, 1, okay. I don't know, maybe Fatima. Good evening, Fatima. Hi, teacher. Good night. Hi. Nice to be here with you. Can you tell me, ¿podrías decirme, tal vez, qué te motivó a estar aprendiendo inglés? ¿Qué te gustaría o qué esperas de este curso? Ampliar el conocimiento para poder aprenderlo. Okay. Hey, that's great. Make my skills better. Mejorar mis habilidades. Podría ser, pues, es una gran motivación y me encanta pues que estemos en esa dinámica. De eso se trata, la verdad. Creo yo que cuando uno aprende más de dos idiomas, puede ver un poquito cómo es el panorama, más o menos. Yo aprendí mi segundo idioma, pero ¿era realmente esta forma la correcta, la mejor? Ya con varios idiomas, yo estoy empezando mi cuarto y he sabido encontrar mi método. Entonces, lo que le quiero decir es que intentaré que este curso no sea exactamente igual a como se enseña el inglés siempre, sino que vamos a tratar de hacerlo eficazmente. Un poco divertido también, no sentir que estamos en una clase de YouTube, sino que interactuemos. Entonces, y por supuesto, pues enfocado a que ustedes mejoren de verdad. Ese es mi objetivo personal, porque al final yo puedo cumplir con la hora de clase, dar la hora de clase, pero si ustedes no aprenden, entonces, ¿qué sentido tendría? Y si todos ustedes no aprenden, pues es culpa del maestro. Entonces, por supuesto que voy a poner todo mi esfuerzo en ese sentido. ¿Ok? Entonces, déjenme ver qué más tengo por aquí. Tenía preparado esto. The WhatsApp group link. Well, this is not a link. This is a QR code. Este no es un link, es un código QR, si lo pueden ver. Entonces, no sé si... Bueno, déjenme ver algo para... Sí, ahorita... Ok. No sé si todos ustedes están ya en el grupo de WhatsApp. Si alguien no estuviera, pues aquí tiene el código en pantalla, el código QR para que lo pueda escanear y ingresar al grupo de WhatsApp. En caso de que ustedes ya estén, pues excelente, mucho que mejor. Pero pues lo dejo aquí unos segunditos por si alguien quiere verlo o lo necesita. De igual forma, as you know, como... Disculpen, creo que se desconectó mi cámara. Ya estoy, ¿verdad? Okay. As you know, como ustedes saben, the classes are recorded always. Las clases siempre se graban, siempre son grabadas. So then, after the class finishes, I have to upload it to YouTube. Tengo que cargarla, tengo que subirla a YouTube. Nosotros para nuestro curso vamos a tener una lista de YouTube en la cual pueden repasar las clases. Por si acaso se pierden una o no les quedó del todo claro, tal vez no alcanzó el tiempo en la clase para alguna pregunta y tal vez consultándolo luego puede ser que lo entiendan mejor, ¿verdad? Hablando de eso, bueno, lo vamos a ver. Solo veamos primero las normas de convivencia, que la vemos rapidísimo. Esto es algo que vemos quizás desde primaria. ¿Okay? Lo de siempre, ¿verdad? Mantener el respeto. Que no porque sea lo de siempre, no importa, ¿verdad? Mantener el respeto, levantar la mano. Con el tema de levantar la mano, se hace virtualmente. Si lo ven aquí en Zoom, se hace así, ¿verdad? Raise hand, levantar la mano. Entonces, así uno ve que los demás quieren participar, ¿verdad? Yo no tengo problema si ustedes me interrumpen. Si de la nada se les surge una idea, para mí eso es increíble. Para mí eso es lo máximo. Y yo jamás quisiera cortar eso. Entonces, yo no tengo problema en que ustedes me interrumpan a mí. Y yo no lo puedo interrumpir a ustedes. Pero lo que a mí no me gustaría es que entre ustedes se interrumpan. Porque tal vez hay algún compañero que, no sé, le cuesta participar, se decidió y lo interrumpen. ¿Verdad que no sería bonito? Entonces procuremos, al menos entre ustedes, ver si alguien está hablando para levantar la mano. Luego conmigo, no, yo no tengo ese problema, solo encienden su micrófono, dicen, hey teacher, I want to say something, quiero decir algo. Y lo dicen, por supuesto, sea preguntas, sea un comentario, sea una crítica, lo que sea. Then we have to keep the camera turned on. Tenemos que mantener la cámara encendida. Why? Because parecería como algo tal vez no tan relevante, pero créanme que sí lo es, porque lo que les decía, eso ayuda a que esto no se sienta como un video de YouTube, sino que podamos ver, al menos por la pantalla, de que estamos hablando con personas de verdad, ¿cierto? So that's very important. Luego la lista de asistencia, dice ahí entre paréntesis, según programa. Hay algunos cursos, de nuestros cursos, en los que vamos uno por uno, preguntando si está presente, si está, si no está, ¿verdad? What are we going to do in this course? ¿Qué vamos a hacer en este curso? Solo ponerlo en el chat. Escribir el nombre completo en el chat, please. Alrededor de las 8:30, 8:40, más o menos. Ese sería cuando hay que escribirlo. Ahora, yo tengo una, disculpen, tengo una particularidad de que me emociono, pues ya me decían, ah, usted habla muy rápido. Sí, yo me emociono dando la clase porque me encanta. Entonces, a veces ya vamos terminando la hora y no hemos pasado la lista de asistencia, no la hemos escrito. Entonces, siempre, si a mí se me llega a pasar, siempre escribamos el nombre completo en el chat, por favor. Entonces, solo escribiéndolo en el chat, a mí ya me queda un registro automático y con eso yo llevo el control de la asistencia. Eso es muy importante porque, as you know, we have to keep the assistance. Tenemos que mantener la asistencia a las clases, ¿verdad? No es solo decirlo como un término general, sino que, y voy a bajar mi mano, no es solo eso, sino que tenemos que cumplir cierto nivel, ¿verdad? INSAFORP requiere el 80% de la asistencia a las clases. Entonces, al ser 4 semanas, con 4 días cada una, se mide el porcentaje con cada día, ¿verdad? Cada día va sumando cierto porcentaje. Al final ustedes tienen que tener mínimo 80% de asistencia. Si no, eso les puede perjudicar, ¿verdad? Para su futura progresión. Ese mismo 80% va relacionado al porcentaje de avance que tienen que llevar en su plataforma, ¿verdad? As you know, you have to complete many exercises. Tienen que ir completando ciertos ejercicios en la plataforma que se dejan automáticamente. Entonces esos también tienen que llegar al 80%. Los ejercicios no son difíciles. Son más trabajosos, a veces de buscarle algún truco por ahí, pero no son difíciles. No sé qué está pasando con mi cámara. I don't know what's happening, pero creo que ya se arregló. Okay, then tener la cámara encendida, duración de 60 minutos, trabajar, obtenga su diploma, ¿verdad? Lo que ustedes ya saben. Luego corta ciertas cosas particulares del curso que a mí me gustaría decirles. As you know, we have a lot of rain right now. Tenemos un montón de lluvias. Estamos en época lluviosa. Aunque, bueno, el clima está muy loco, ¿verdad? No debería estar lloviendo, pero así es. Entonces, Yo por lo general no suelo perder la conexión a internet. Tengo el módem muy cerca de mí, entonces no se me suele ir, la computadora siempre cargada, entonces por lo general nunca se me va. De hecho, disculpen. Ok, a lo mucho algún problema que tengo es algún que otro camión que pasa de vez en cuando, pero eso es sencillo, como ahorita. Luego, en todo lo que llevo trabajando aquí, pues solo una vez perdí la conexión a la clase y fue porque la energía eléctrica se fue, eso sí escapa, creo que de todos. Entonces, si llegara a pasar de que se fuera la conexión y yo pierda la conexión, please don't leave the class, por favor no se vayan de la clase, porque inmediatamente se va, yo intento restablecer la conexión, ¿verdad? Sea de internet, sea de luz, sea de lo que sea, yo intento restablecerla de inmediato. Entonces hay veces en que se va, pero es solo un momentito, como me pasó en esa ocasión, y fueron como 40 segundos. Entonces, si quizás los estudiantes se hubieran ido, se hubiera perdido la clase, y solo fueron 40 segundos. Entonces, cuando suceda algo así, si es que suceda, pues, please don't leave the class. Unless they are like 5 minutes or 10, like that. A menos que ya hayan pasado como 5 minutos, o por ahí así, entre 5 y 10 minutos, claro, no van a estar esperando a que yo vuelva eternamente. Pero sí, pues si llegara a pasar, por favor, no abandonen la clase. At this point, is there any question? ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran comentar? No, teacher. No? No. Ok, awesome. Teacher. Yes. ¿El nombre lo vamos a escribir en el chat de acá de la sesión o en el grupo de WhatsApp? No. Aquí en el chat de la sesión. Aquí en el chat. Al grabarse la clase, no solo se graba la pantalla, sino que se lleva el registro del chat de lo que sea que diga cada participante. Entonces, así, con solo escribir su nombre, pues yo ya lo tengo y lo paso en Excel y verdad, llevamos ese control. Ok, thank you. Of course, my pleasure. Luego, con el tema del desarrollo de las clases, dice aquí inicio 30 de octubre, o sea, empezamos hoy, ¿verdad? Normalmente, las clases se desarrollan de lunes a jueves, ¿verdad? A menos que haya un asueto, como es el caso de esta semana. Este jueves es asueto, es 2 de noviembre. Entonces, la clase de este día jueves lo vamos a reponer el viernes, ¿verdad? Pero sería la única excepción. Luego, pues siempre desarrollamos de lunes a jueves, ¿ok? At the same hour, from the 8 p.m. to 9 p.m., ¿ok? Ok. Ivania, thank you for placing your name in the chat. Gracias por poner tu nombre. No está mal que lo hayas puesto ahorita, solo que yo no lo suelo pedir al principio porque hay veces en que algún participante puede ser de que ingresó tarde, pero no porque quiso ingresar tarde, sino porque tuvo algún inconveniente. Entonces yo, pues no soy 100% estricto en el sentido de no permitir nada. O sea, yo sé que a veces se nos puede complicar por A o B motivo. Por supuesto que a veces yo también tengo mis complicaciones. Entonces yo trato de ser comprensivo con ustedes si tienen algún problema, pero al mismo tiempo disciplinado, ¿verdad? Comprensivo, pero disciplinado. Vamos a tener paciencia, pero vamos a cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? De asistir a las clases, de tener la cámara encendida, de completar los ejercicios, ¿ok? Okay. Aquí está un poco de lo que les decía anteriormente. Disculpen que me esté tocando tanto la cara, no sé qué tengo, pero bueno, esperemos se me calme. Tener completado el 80% de las tareas y evaluaciones. Hay 2 exámenes. There are 2 exams, 2 tests at the course. The midterm exam and the final exam. El midterm, el examen medio, pues, como su nombre lo indica, evalúa los contenidos hasta la mitad del curso. Y el examen final, pues, evalúa todo lo que se haya visto en el curso. Entonces, si empezamos ahorita, pero vamos a terminar hasta el, déjenme ver, 1, 2, 3, hasta el 23 de noviembre, pues yo sé que tal vez lo que veamos hoy, tal vez se pueda olvidar. Entonces yo al final hago un repaso de todo lo que se ha visto en el curso, ¿verdad? Y van a ver que yo trabajo bastante con PowerPoint. A mí me encanta hacer presentaciones. Entonces, aunque tuve un problema con la de hoy, entonces no toda está editable, sino que hay varias imágenes. Ya la van a ver. Pero sí, a mí me encanta trabajar con PowerPoint. A mí me gusta crear bastante contenido para ustedes. Entonces, al final yo les paso, si ustedes están de acuerdo, pues el PDF con los contenidos del curso, ¿verdad? Hablando de eso, a mí me encanta hacer las clases lo más dinámicas posibles. Lastimosamente, no se puede incluir fotos, ni imágenes, ni videos, ni audios, ni casi nada. Porque por el tema de YouTube, como hay que subirlo a YouTube, hay que respetar los derechos de autor, el copyright. I don't know if you have heard about it before. No sé si ya han oído sobre eso antes. Entonces, es muy complicado en ese sentido poner material externo. Digamos, no puedo ponerles un video que no sea de la plataforma porque podría alterar el copyright. Pero aún así yo trato pues de crear contenido para ustedes dentro de lo que cabe, ¿verdad? ¿Qué más? Con las tareas, por favor, lo ideal sería completarlas antes de cada viernes, de cada semana, ¿verdad? We are going to have 4 weeks. Vamos a tener 4 semanas. And then we are going to develop 5 sections. En estas 4 semanas vamos a desarrollar 5 secciones. Entonces, en la primera semana, que es esta, de hoy hasta el viernes, pues vamos a desarrollar 2 secciones. Son las más fáciles, pero aún así tal vez las vamos a ver un poco rápido. Pero no hay nada que sea súper complicado. La verdad son temas que pueden dominar y por supuesto que yo estoy aquí para ayudarles con todo gusto. Entonces estas actividades, estas tareas que hay en la plataforma, lo ideal es irlas completando antes de cada viernes para que no se les vayan acumulando, ¿verdad? De hecho, es posible adelantarse si ustedes se consideran capaces de, yo puedo hacer este ejercicio sin la ayuda del profesor y tengo tiempo ahorita, entonces me voy a adelantar. Excelente. That's right. That's great. Eso está súper bien. Ok. No sé si alguien quiere comentar algo ahorita. Ok. Estamos escuchando todas sus indicaciones. Ok, thank you. Well, solo déjenme bajar un poco el volumen de mi micrófono. Creo que hay un poco de ruido externo y no quisiera que eso alterara la clase. Ok. Excelente. Entonces, estas serían básicamente las indicaciones de cómo se desarrollaría el curso, los términos generales que hay que decir. Y luego un poco por mí mismo, pues me gusta agregar que en mi experiencia aprendiendo idiomas, que es algo que me encanta y quisiera aprender miles y miles de idiomas si la vida me permitiera, está en uno, la verdad. It's up to ourselves. Depende de nosotros mismos, ¿verdad? No sé si alguno pueda tener, que sería completamente normal, alguna inseguridad o alguna inquietud a la hora de aprender un idioma, en este caso inglés, pero la verdad es que depende completamente de nosotros. It doesn't matter the age, no importa la edad, la verdad es que yo conozco a varias personas mucho mayores que yo y mucho menores que yo, que también saben bastantes idiomas, entonces lo que yo les podría decir es que no se trata tanto de la edad o de las oportunidades que haya tenido cada uno, sino de las ganas. Y no es un mensaje como positivo solo porque sí, sino que es la verdad. Entonces, si ustedes se esfuerzan y si ustedes de verdad se comprometen, pueden aprender inglés, de verdad que es súper fácil. Además, por supuesto que lo vamos a enfocar al nivel en el que estamos, ¿verdad? Estamos arrancando, pero yo quisiera darles algunas herramientas extra a lo largo del curso, cierto material para que ustedes puedan continuar con este método de aprendizaje una vez haya terminado este curso, ¿verdad? porque no les puedo asegurar que vayan a estar conmigo en los siguientes. Entonces sí me gusta como dejarles un poco de material extra, ¿verdad? Ok. Ok. No sé si me dan un segundo, por favor. Ok, disculpen. Em, La verdad es que yo no, pues no voy a apagar la cámara o el micrófono solo porque sí, a menos de que tenga algo que resolver, algún ruido o lo que sea que esté afectando a la clase. Pero de lo contrario, aquí voy a estar, ¿ok? Como ahorita. So if you want, we can start right now with our course for this month, okay? And we are going to start with this section, the number one. What are you going to do? That means, ¿qué vas a hacer? Esta sección se llama ¿qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Ok? Entonces, con esta pregunta, ¿qué les surge a ustedes? ¿Qué piensan? ¿De qué se puede tratar estos contenidos que vamos a ver? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Hablar a futuro, tal vez. Okay, we are going to speak in future. Great. Ivania. That's right, that's right. Eso es cierto. What else? ¿Qué más? Igual, pero quizás como que tenemos pensado, planeado. Tal vez, como usted decía, que usted quiere ser arquitecto, creo que dijo. Ujú. No sé, algo así se me ocurre. Ok. De las acciones o lo que queremos ser. Actions. Okay. Maybe professions. Okay. That could be also. También podría ser. Excelente. Y por supuesto que están en lo correcto. Se trata de un tiempo futuro. Em, se entra, gramaticalmente entra dentro del presente continuo, pero, se toma como algo futuro, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Entonces, por supuesto que esa es una pregunta que habla del futuro. Mm, Pero, ¿ustedes creen que sería de algo de un futuro muy lejano o un futuro más próximo? Futuro próximo. Futuro próximo. Futuro próximo, right? The near future, futuro cercano, futuro cercano. ¿Ok? Eso es porque, así como en español decimos vas a hacer o andar a hacer algo, pues se refiere a cosas casi instantáneas, cosas muy próximas. En cambio, el futuro como tal, como tiempo verbal, lo ocupamos para cuestiones más lejanas, situaciones más alejadas en el tiempo. ¿Ok? If you want, we can take a look at the platform and see these topics. Okay. La plataforma, como ustedes saben, pues no entra de lleno con gramática, tampoco lo vamos a hacer así nosotros, aunque a mí me encanta la gramática, sino que vamos a ir viendo como temáticas que van a acompañar a la gramática, ¿verdad? Pero sí, en sí, este es el objetivo, ¿verdad? Aquí dice este montón de texto que lo vamos a resumir, subrayando esto, be going to. Ese be going to era el anterior are you going to, pero be ya va conjugado, ¿ok? Entonces de esto nos vamos a estar basando al menos hasta el miércoles, porque lo que vemos el viernes es algo corto, ¿ok? Entonces en esto vamos a estar trabajando. Para mientras, vamos a ver un pequeño video. We are going to watch a little video and please let me know if you can hear it and watch it. Por favor, háganme saber si lo pueden ver y escuchar, por favor. Hi everyone. In this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birthdays. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dates. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the verb to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month April. Finally, we include the date 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the verb to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month July. And finally, we include the date 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work and... Okay. I don't know if you were able to watch it. No sé si pudieron verlo. ¿Sí? Yes. Ok, great. Yes. Awesome. Entonces, tal vez este es uno de los videos más largos que hay. Según recuerdo, los demás van a ser más cortos. No se preocupen. No van a ser tan largos. Entonces, ¿qué me pueden decir de lo que acaban de ver? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué les llamó la atención? ¿Alguna peculiaridad, diferencia con respecto al español que hayan notado acerca de este tema? El día, la fecha y el mes se pone al revés, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, nosotros no solemos decir así como estaría ahí si fuera traducción, nuevo año es. O vale, día de San Valentín es, sino que nosotros decimos el 14 de febrero es el día de la amistad, o sea, y ellos lo dicen, el día de la amistad es tal y tal, tal. Pienso que el orden, la gramática. Absolutely correct. Sí, por supuesto. Bueno, en este caso no es tan gramatical, sino como de costumbre, pero por supuesto, por ahí va la cosa, por ahí esta situación, el tema del orden, the structure, la estructura en la cual se habla de este tema, pues. Yes, Alba, tell me. Sí, también la forma de los números cuando está hablando de fechas, porque, por ejemplo, si digo uno es one, pero ahí es first, es el primero. Y también aprovechando que levanté la mano, yo apliqué para inglés, primer nivel de inglés o el básico, y escuché que dijeron que era la tercera fase, o no sé. Yo vengo nula, no, pues no manejo el inglés, entonces ahí sí voy a agradecer la paciencia. Gracias. Sí, por supuesto que sí. Of course, Alba, por supuesto que sí. No sé si vas entrando, discúlpame, o si alcanzaste a escuchar con lo de la paciencia. Yo soy súper paciente, no hay problema. Entré quizás como 3 minutos tenía de haber empezado cuando usted se estaba presentando. Y también no estoy en el grupo de WhatsApp. No me pude conectar a la charla que tuvieron ayer, o el viernes creo que tuvieron una charla. Ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Gracias. Por eso tenía esto aquí, por si alguien no se había podido conectar, tiene este código QR para poder escanearlo y eso lo va a llevar directamente pues al grupo de WhatsApp. Si lo están viendo en el teléfono, digamos esta clase, y no tienen cómo tomarle foto, pues pueden tomar un screenshot y luego escanear el código, o ver la clase esta pues que está siendo grabada y verla después en YouTube. ¿Okay? Gracias. Of course, my pleasure. Okay. Sandra estaba poniendo su nombre. Sí, si quieren, pongamos nuestro nombre completo en el chat ahorita, por favor. Para llevar la asistencia. Okay. Y así nos tomamos este pequeño break en los que les enseño esto. Okay, thank you for placing your name in the chat. Gracias por poner su nombre en el chat. I really appreciate it. En verdad lo aprecio. Okay. Excellent. Thank you. So, related what you were saying, relacionado a lo que ustedes estaban diciendo, a lo que decía Alba y a lo que decía Crisia, con respecto al orden y a la forma del número, justo vamos a ver eso. Primero vamos a ver lo del número. En español, y bueno, en todos los idiomas, me atrevería a decir que en la mayoría de idiomas, no estoy seguro si en todos, tenemos lo que es los cardinales y los ordinales, ¿verdad? Estos funcionan igual en español, tanto en español como en inglés funcionan igual. Ahora, al momento de ocuparlo en las fechas, sí se ocupan diferente, pero en sí se pueden traducir igual del español al inglés. Aquí vamos a verlo. Esto en español, el número 1, pues se dice así, ¿verdad? 1. En cambio, en su forma ordinal sería primero. Entonces, la forma cardinal sirve para contar la cantidad. Y la forma ordinal, como su nombre lo dice, para indicar el orden o la posición en la que se encuentra algo en determinada situación, ¿verdad? Entonces, si yo digo 1, entonces estoy diciendo que tengo una unidad de lo que sea. Si digo primero, estoy indicando el primer puesto de algo, ¿verdad? Y así está, 2 y segundo, 3 y tercero, 4 y cuarto, 5 y quinto, 6 y sexto, etcétera, ¿verdad? Entonces en inglés, por supuesto que los tenemos así también. 1 and first, 2 and second, 3 and third, 4 and fourth, y así con todos, ¿verdad? Aquí los tengo, al menos los primeros 10. No los puse en su forma cardinal porque creo que creo que todos los hemos visto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ¿verdad? Entonces, aquí, todo esto que están viendo es solo ordinal, escrito con el número y el circulito, escrito en palabras en inglés y luego en palabras en español, ¿verdad? Aquí sería su traducción literal. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Fourth, cuarto. Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth, octavo. Ninth, noveno. Tenth, décimo. No sé si gustan anotarlos o tomarle un screenshot. Pueden ser un poco difíciles de recordar, al menos los primeros 10, porque si bien algunos se parecen, la mayoría se parecen a su forma cardinal, hay ciertas letras que se eliminan, otras que se agregan, entonces se ve un poquito confuso al principio. Luego van a ver que hay como una regla, ¿verdad? Aunque bueno, ya la vieron, ¿verdad? Con el video, que todos van terminando en TH. Pero sí, así como lo ven, están bien escritos, aunque algunos parezcan que no, como por ejemplo el ninth. Yo cuando lo vi por primera vez decía, ¿y dónde está la E? No se escribe en esta forma. ¿Okay? Entonces, el circulito a la par del número, tanto en español como en inglés, indica que es la forma ordinal, ¿verdad? No sé si gustan que lo haga un poquito más grande. Ok. Entonces, pero así como pasa en español, ¿verdad? En vez de ese circulito también podemos poner primero y ponemos el 1 y una RO arriba, ¿verdad? O segundo, ponemos el 2 y una DO arriba. O tercero y una RO, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en inglés. Y podemos poner first como 1 y una ST. Second como 2 y una ND. Y third como un 3 y una DR. Y son las formas también cortas de decir first, second and third. Primero, segundo y tercero. ¿Ok? Entonces, los números ordinales en inglés tienen pues esta forma. Se escriben así del 1 al 10. Los primeros 10 números. Ok. Ok, Englebert, bueno, no sé si pronuncié bien tu nombre, discúlpame si no lo hice así, pero está bien, si estás solo de oyente por el trabajo, está bien, no hay ningún problema. Si alguien solo puede escuchar y no participar, por favor hágamelo saber, para si no preguntarle, ¿verdad? Si solo pueden escuchar, no hay problema. Ok. Luego, ¿qué pasa con los siguientes? Vamos a verlo. Con la segunda decena, del 11 al 20, solo se va agregando la TH. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. ¿Okay? Entonces, estos sí son los números, tal cual en su forma ordinal y para cambiarlos, perdón, en cardinal y para cambiarlos a ordinal, solo se le agrega la TH. Quiero que se fijen en el 11, 12 y 13. 11th, 12th and 13th. Solo se les agregó la TH, ¿verdad? Esto solo va a ocurrir en esta decena, en la del 10. Es la única en la que los números terminados en 1, 2 y 3 se les agrega TH. Si recuerdan, en la primera está first, second y third, ¿verdad? ¿Qué pasa en la tercera decena? En la del 21 al 30. También se le agrega first, second y third, no TH. Si recordamos en el video. Tenemos aquí, tenemos para la primera decena, first, second and third. Para la segunda, 11th, 12th and 13th. Y para la tercera, 21st, 22nd y 23rd. Entonces así va a pasar para el resto de decenas. Para la del 30, 31st, 32nd, 33rd. Para la del 40, 41st, 42nd, 43rd. Y la del 50, 51st, 52nd and 53rd. Y así sucesivamente. La única para las cuales el 1, 2 y 3 no se le agrega, perdón, sí se le agrega la TH, es para la del 10. En todas las demás, tienen que poner first, second y third para 1, 2 y 3. No sé si este punto se comprende o si hay alguna duda. It's clear. It's clear. Okay. I don't know the others. What about the others? Si los demás tienen alguna duda. No. Ok. Recordemos, estamos aprendiendo. Vamos con calma. Yo a veces me emociono, les decía, pero vamos con calma. Ok. No tengo ningún problema en repetir las cosas. Entonces, nuevamente, para primero y segundo tercero de cada decena, la única en la que se le agrega TH es la del 10. Luego todas las demás que terminen en 1, 2 y 3 van con first, second y third, ¿verdad? Entonces así ustedes pueden decir cualquier número en su forma ordinal. ¿Eso para qué les va a servir? Les va a servir sobre todo para aniversarios, ¿verdad? Se suele decir 60 aniversario y el circulito para indicar que es el número ordinal, ¿verdad? O 120 aniversarios, lo que sea. Entonces, normalmente van a ocuparlo para aniversarios, pero no se preocupen de aprenderse todos los números ordinales porque no se ocupan más allá del 31. ¿Por qué está en esta lista hasta el 31? Porque la máxima cantidad de días que tiene un mes es 31 días, ¿verdad? Entonces, la situación más común en la que van a ocupar los números ordinales es para decir los días del mes, ¿verdad? Entonces, si les parece ahorita, solo centrémonos en decir desde el 1 hasta el 31 en su forma ordinal, ¿ok? And they are these, son estos, ¿verdad? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Okay. Nuevamente, poco a poco les van a ir saliendo más naturales. Si les soy sincero, yo tal vez no recordaría cómo escribir alguno que otro, pero si me preguntan así de la nada, pero sí para decirlos, pues luego se hace muy sencillo. Por lo general es solo agregarle la pronunciación de la TH, que es como si pegáramos nuestra lengua a los dientes superiores y soplamos y hacemos... Casi no suena, casi no suena. Okay. Alba, no sé si estás copiando, si lo dejo ahí un momento más. ¿Sí? Ok, no hay problema, tómate tu tiempo. Entonces, así como decía Crisia, vamos a cambiar también la forma, la estructura en la que decimos las cosas. Al final terminamos diciendo los mismos elementos para la fecha que en español, pero en otro orden. What is that order? ¿Cuál es ese orden que vamos a seguir? Primero, el día de la semana. Si es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay. Saturday or Sunday. Luego vamos a agregar una coma. Déjenme cambiar a PowerPoint. Okay. Tenemos esto. Day of the week. In a comma, plus the month, plus the ordinal number, plus the year. ¿Ok? Esa coma es muy importante que siempre la pongan. Va por regla. ¿Ok? Cuando Decimos la fecha en inglés. What date is today? ¿Qué fecha es hoy? Entonces decimos, today is Monday, coma, plus the month. Plus quiere decir más de agregar. ¿Sí? Entonces, el día de la semana con una coma, luego el mes. Todavía estamos en octubre. We are still in October. Luego el número en su forma ordinal y luego el año. Entonces, ¿cómo quedaría la fecha de hoy? Siguiendo esta estructura. Quedaría así. Déjenme poner el chat para todos. Day of the week. Today is Monday, right? Monday, luego una coma y luego agregamos el mes. October. Luego el número en su forma ordinal. Today is 30th. Y luego el 2023. Entonces así se pone una fecha. En este caso la de hoy se lee Monday, October 30th, 2023. O 2023. Como lo quieran decir el año, ¿verdad? Por cierto, el año se puede decir en inglés tanto de forma corrida, 2023, 2023, o separarlo por dos dígitos. Primero el 20 y luego el 23. 2023. Okay? So again, the date of today is Monday, October 30th, 2023. Okay. Por supuesto que van a haber bastantes estructuras que yo ocupo, que yo les pongo en azul las palabras que tienen que ocupar y en amarillo las cruces del más, del plus, pero las cruces nunca las vamos a poner, ¿verdad? Eso es solo para indicar, ¿ok? Con lo de la fecha, no sé si hay alguna duda, si les quedó claro. ¿Algún caso en particular de que les pueda surgir duda? No, teacher. No? Ok, great. Otras cosas a comentar. En inglés, sí se pone en mayúscula los días de la semana y los meses. En español, no. Solo son peculiaridades del idioma. Van a ver que cada idioma tiene como cierta lógica, sigue cierta lógica, que no tiene mayor razón de ser, solo así se ha ido construyendo el idioma, pues. Entonces en inglés sí se hace, sí se pone en mayúscula tanto el día de la semana como el mes. Por eso ven que octubre va en mayúscula a pesar de que está después de una coma y no de un punto. Por lo general, si van a poner puntos en las fechas, sería hasta el final del año, 2023, y luego un punto. Pero de ahí no, ¿ok? O si quieren, pues, tal vez, a modo de hacerla más formal, más larga, solo agregamos un off. Decimos Monday, October 30th of 2023. Pero ese off incluso está de más. Normalmente no se suele utilizar. ¿Okay? Vamos a ir viendo también a lo largo del curso algunas situaciones que las vamos a diferenciar entre correctas y adecuadas. O incorrectas e inadecuadas. No es necesariamente lo mismo. Algunas formas de hablar en inglés puede ser que estén incorrectas, si las vemos desde un punto de vista gramatical, pero sean adecuadas porque sean modismos, sean términos coloquiales que se suelen utilizar. O pueden haber otras ocasiones en las que no sean adecuadas, tal vez cierta frase no cabe en cierto contexto, ¿verdad? Vamos a ir viendo estas diferencias. Okay. Great. If you don't have any question, repito, si no hay alguna pregunta, pues tal vez podemos practicar un poquito. Maybe podemos formular la fecha de mañana. ¿Quién podría decirme cómo se escribiría la fecha de mañana? En inglés, por supuesto. Tuesday, October 20, 31st, 31, ahí no sé. 31st. 31st, 123. No. Okay. Solo un pequeño comentario. 2000. Perdón. 2000, of course, 2000. Porque 100 es 100 y 2000 es 2000. Yeah. ¿Cómo se pronuncia 2000? 2000. Lo voy a escribir también. No es como con T, sino que thousand. Sí, por lo general la TH o se pronuncia como con D, de dado, o con, como si fuera una Z que casi no suena. 2000. En este caso es una D, tal cual, una D. Okay. Entonces sería este Tuesday, October 31, 2023. 23, of course. Solo, perdón, 31st, porque 31 es 31 y 31st es 31º. Entonces... And so, how do you say? 31st. 31st. Uh-huh. Okay. Entonces, también explicando esa pequeña diferencia con el español, ¿verdad? Nosotros sí podemos decir, por ejemplo, 1 de octubre, 2 de octubre, hasta 3 de octubre. Pero luego no vamos a decir 4 de octubre, sino diríamos 4 de octubre, ¿verdad? O 5 de octubre, 6 de octubre, 7 de octubre, etcétera. 30 de octubre. ¿Ellos qué están diciendo? Están diciendo 30º de octubre o 30º de octubre. Y por supuesto que en español no lo decimos así, ni en nuestro país, ni en América Latina, ni en España. En español no se dice de esa forma. No es que alguno esté incorrecto y otro no. Solo son formas de hablar. Entonces ellos, para las fechas, siempre ocupan la forma ordinal. Están diciendo 21º, 14º, etcétera, 31º. Entonces ellos hablan de esa forma. Tal vez cuando empezamos a aprender el idioma es como un choque cultural, que es como, pero yo estoy acostumbrado a decirlo de esta forma, ¿por qué lo haces diferente? Y simplemente lo hacen así, ellos lo verían de la misma forma. ¿Por qué los latinos hablan de, por qué dicen así, verdad? Y simplemente son formas de hablar. Entonces, sí, básicamente, sé que suena raro decir 31º de octubre, en lugar de decir 31 de octubre. Pero así lo dicen ellos, ¿verdad? Con el tiempo, como les digo, uno se va acostumbrando, sobre todo si lo reducimos al tema de la TH. Al final, casi, entre comillas, es solo agregar TH para la fecha, ¿verdad? No sé si hay otra duda o algo que quieran comentar, lo que sea, de la clase. ¿No? Ok. Entonces, por supuesto que no solo podemos decir fechas tal cuales, como hoy o mañana, sino que podemos hablar de festividades, de fechas especiales, de asuetos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas en inglés se llaman holidays. Los holidays son festividades. Así como ponía en el ejemplo el señor, aquí, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, and Christmas. Aquí supongo que le falta Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias. Él está mencionando solo los de Estados Unidos. Por supuesto que nosotros tenemos nuestras propias festividades. Entonces también de eso vamos a estar hablando mañana, para seguir con el tema de las fechas, de los números, y empezar a hablar de be going to, ¿ok? De ir a hacer algo, de andar a hacer algo, para empezar a utilizar esa estructura, ¿ok? Nuevamente, no sé si hay algo que quieran comentar en general de la clase, del curso, algo que no haya quedado claro, lo que sea, que les pueda ayudar, porque se llegó ya al final de la hora. Y así se va a pasar muy rápido el tiempo. Van a ver que ya vamos a estar terminando. Entonces, ¿alguien que quiera decir algo? No, pues gracias, teacher. Nos vemos mañana, primero Dios. Of course. Por supuesto que sí. Primero Dios, at the same hour, a la misma hora, por favor. Me encantó la puntualidad de todos, entonces, excelente. Sigamos así. Vamos a ver que incluso van a venir clases más divertidas. Voy a tratar de ponerles más dinámicas. Entonces, esperemos que lo desarrollemos bien. And take a good rest, please. Descansemos, ¿ok? Okay. Gracias. Good night, teacher. My pleasure. Bye-bye. Good night. Buenas noches.